Bueno, la crisis energética que vivimos en el país está fundada en que el modelo energético fracasó. Es de carácter estructural. No es coyuntural, no es producto de un problema de clima y atmosférico, sino que es de carácter estructural. La razón es porque la podemos encontrar en el proceso de privatización y fundamentalmente la extranjerización. Esas son las causas que generan esta crisis energética que se vive en el país. En lo coyuntural lo que podemos decir es que este gobierno y los anteriores nunca tuvieron un plan energético en serio. Lo que tuvieron es una supeditación a los intereses de los grupos multinacionales. Por eso, a medida que uno analiza todo el desarrollo de las distintas iniciativas que se han dado alrededor del tema energético, uno puede comprobar, sin lugar a duda, en base a las determinaciones adoptadas, leyes establecidas, decretos formulados, etcétera, que todo lo que se hizo y lo que se hace es para beneficiar a los grupos monopólicos que tienen en su poder el 90% del poder energético, o en todo caso, los recursos energéticos del país. La nacionalización o la recuperación de las acciones de YPF a Repsol, no, eso no es una nacionalización. La nacionalización significa poner empresas, sociedad de Estado, empresas públicas. Lo que es la recuperación de acciones tiene más que ver con una necesidad económica del gobierno y tiene que ver con su falta de caja. Tiene que ver porque no puede resolver los problemas energéticos con la política de subsidio que quedó demostrado. Tiene que ver porque las iniciativas que adoptaron respecto de la instalación en 2004-2005 del PURE no daba resultado. Tiene que ver con la necesidad de que todas las políticas denominadas plus petróleo, plus gas, energía renovable, energía distribuida 1, energía distribuida 2 en el campo eléctrico, no da resultado. La prueba más evidente, haciendo síntesis de esto, es que en el país, en cuanto a energía distribuida, que son motos generadores, pequeños equipamientos, de 1 megavatio hasta 5 megavatios, hay 1.400 megavatios instalados en todo el país, que ocupan casi 800 trabajadores. ¿Pero saben qué es eso? Esos son los equipamientos que se utilizan en cualquier lugar del mundo para emergencias, antiapagones, para cubrir la demanda de una clínica, de un hospital, de la policía, de los bomberos, o se utilizan esos equipamientos en conflictos bélicos. Y nosotros tenemos nada más y nada menos que 1.400 megavatios instalados de esta manera. ¿Saben qué significa? Casi el 50% de un Yaciretá. Esto demuestra la aberración respecto de que no hay plan energético y que lo que hay son parches que no dan ningún tipo de solución. Entonces, lo que acontece hoy es producto de la etapa final de los grupos multinacionales que no invirtieron precisamente porque su objetivo, como no hacen política social, y la energía es un bien social, no es un commodity, no es una mercancía, y como ellos lo que procuran es obtener la máxima ganancia en menor tiempo posible, no hacen política de inversión. Por lo tanto, ahora cuando dicen que van a resolver la política de inversión, porque ellos se han declarado en default, los grupos monopólicos se han declarado en default, ¿cómo es posible que una empresa multinacional se declare en default y no se van de la Argentina? ¿Por qué se quedan si le da pérdida? Porque en realidad siguen haciendo negocio, porque en realidad ahora lo que estableció la comisión especial esta de inversiones, comandada por Kicillof, lo que hizo es establecer nuevos costos fijos para los usuarios, de 4 hasta 300 pesos, con la idea de que las empresas recauden más de 1.000 millones de pesos y puedan hacer inversión. Eso es otra mentira, porque durante los años que tenían cuantiosos ingresos de dinero y que tenía suficiente cantidad de capital para invertir, no lo hicieron, lo giraron fronteras afuera. ¿Por qué vamos a creer que ahora van a hacer lo que no hicieron antes? En realidad, el gobierno demuestra en este ámbito, que tiene poco de nacional y de popular, no se parece a Bolivia, no se parece a Venezuela en este tema,
no se parece a Ecuador, no se parece a Uruguay, no se parece a Brasil, menos a Cuba, menos a Nicaragua. Todos esos países que mencioné tienen políticas nacionales en el campo energético, en el campo de los bienes naturales, en el campo del desarrollo de soberanía en serio. Uno puede estar de acuerdo más con un plan, con otro. Este gobierno no lo tiene. Lo que tiene es política hacia las multinacionales. Si no se cambia el modelo energético y no se va hacia la recuperación del patrimonio nacional a mano de los argentinos, esto no tiene solución. Además, las medidas tomadas recientemente por el gobierno sobre fin de año en el contrato con Chevron para desarrollar todo lo que es petróleo y gas no convencional, posibilitándole a todas las empresas petroleras que el barril de $42 se lo va a reconocer a 70 y donde les permite que exporten petróleo que ya no tenemos, esto da una idea de la dimensión del privilegio del desarrollo de la política hacia las empresas multinacionales para que sigan obteniendo mayor ganancia. Si miramos el acuerdo que hizo con los hermanos Bulgaroni, donde están las empresas chinas y donde está sobre todo la British Petroleum con el 60% de las acciones de Pan American Energy, la principal exportadora de petróleo de Argentina, de petróleo nuestro, queda claro cuál es la política. La política no es de recuperación de nuestro patrimonio nacional, no es de soberanía ni de defensa de la soberanía. La política sigue siendo la misma que instauró Menem con 3 decretos de regulatorio que se podrían eliminar con otros 3 decretos y que este gobierno ni los anteriores nunca lo hicieron ni lo quieren hacer.